siempre le puso empeño en todo lo que quería hacer, empeño. Y lo bueno es que mira dónde está. Y nos da un orgullo, para mí es un orgullo tan grande tenerlo, de que él está jugando en la selección. Buenas tardes, Gonzalo, a todo el equipo de Exitosa Deportes. Estamos en el centro poblado de La Unión, específicamente en el distrito de Pomalca, región Lambayeque. Y este cuadro familiar que estamos observando es la familia de Alex Valero, el jugador que el día de ayer en el segundo tiempo nos devolvió ese ánimo, ese entusiasmo de poder pasar una etapa más, ¿no? De posicionarnos ya en el quinto lugar. Un buen desempeño lo que ha podido realizar el pomalqueño Alex Valera. Estamos con el señor Armando Valera, con la señora Verónica, quien son los padres de Alex, en el cual nosotros hemos llegado y ellos nos han permitido ingresar hasta sus hogares. Vamos a conversar con ellos. Está la familia también aquí acompañada, están portando la camiseta. Vemos el banner que tienen de Alex Valera aquí, quienes han apoyado el día de ayer, han dado todo ese aliento. Señor Armando, ¿cómo está? Estamos en vivo por Exitosa. Sí, buenas tardes. Sí, para mí es una felicidad que mi hijo haya logrado. Todo el grupo ha estado muy fuerte. En realidad, nosotros queríamos el punto y lo tenemos. Ahora sí, vamos a seguir para adelante. Vamos a ganar. Tenemos que ganar. Sí o sí, vamos a ir a Qatar. Se ha recibido muy buenos comentarios por parte de este desempeño que ha tenido el día de ayer Alex en el juego, ¿no? Enfrentando a la selección de Ecuador. Claro, él da todo. Él en todo equipo que esté va a dar todo. Y más por el Perú, va a sacarse el alma, porque él tiene garras. Es un buen muchacho y lo hace con humildad. Así es, ¿no? Estamos escuchando las declaraciones del señor Armando Valera o Gonzalo, todo el equipo de Exitosa Deporte, pero queremos también conversar con la señora Verónica. Ella es la mamita de Alex, está aquí también junto a nosotros. Ellos nos han permitido ingresar hasta su hogar, pero cuéntenos cómo era Alex, señora. Se comunican también ya ahora constantemente con él, tal vez. Buenas tardes, sí, Alex, bueno, siempre ha sido un chico muy independiente. Él siempre le ha gustado sobresalir en el fútbol, porque él desde niño ha sido un muchacho que nunca se amedrantó, siempre él pensando en que en algún futuro, en algún tiempo, él podría seguir los pasos de Paolo, porque como una vez se los dije, su ilusión siempre fue ir, estar con él. No pensó nunca, pues, no llegar hasta donde él está, ¿no? Pero al menos siempre tuvo ese sueño de llegar a ser como él, porque él siempre ha sido su ídolo, Paolo siempre fue su ídolo. Entonces ahora ya él su sueño lo está cumpliendo. ¿Y Alex empezó jugando en la Copa Perú? Exactamente, sí, desde Copa Perú, desde muy chiquillo, él siempre metido en el fútbol, incluso se iba de viaje por sitios muy lejanos, a donde ni él mismo conocía. Un día vino, me dijo, mamá, me voy a Nieva. ¿Dónde será Nieva? Yo ni yo sabía dónde era, pero él se fue. Y así, ahora mire, ya está en lo que a él le gusta, siempre. ¿Y en qué equipo empezó él jugando aquí en la región, en Lambayeque? Bueno, él empezó aquí en Pátapo, con un equipo que se llamaba San Alberto. Entonces, gracias a él, a ese equipo, a ese grupo, lo conoció Pirata. Entonces, el señor Lucho, que fue el dueño, el fundador de Pirata, él, con la confianza que le tomó a Alex, se lo llevó, y hasta que llegaron a ser después el primero acá en Chiclayo, ¿no? Llegaron a ser titulares, o sea, en la primera, pero no se dio, pero él siguió su camino, buscó más. Cortó un poquito el audio, ¿no? Sí, vamos. El audio, ahí con Noelí, pero estaba... Ahí está. Esa es la historia, hasta donde él está ahorita. Así que es, y él conocemos. También ha pasado por jugando futsal, fútbol, sí. Playa, ¿no? Todas estas experiencias. Sí, sí. El señor Armando nos pide hablar, él le gusta mucho poder estar presente en las cámaras. Hecho, sí, Gonzalo, quiero que tú me escuches. El Alex es un buen muchacho, es luchador, así te digo, Gonzalo. Yo soy tu hincha. Por favor, te pediría un poquito más de amor. No lo corten, pues. No, el audio. Bueno, ahí está. Bueno, él, mientras que lo aconsejen, él va a escuchar todo lo que le dicen. Muchas gracias.
pero el Alex sí tiene empeño. Siempre le puso empeño en todo lo que quería hacer, empeño. Y lo bueno es que mira dónde está. Y nos da un orgullo, para mí es un orgullo tan grande tenerlo, de que él está jugando en la selección. Y por eso, ¡que viva Ale! ¡Actitud, Pati, actitud! Ahí está la abuelita. Es la abuelita. Y acá estamos con la abuelita también, Gonzalo, la abuelita, sí. la mamá del señor Armando, quien también quiere expresar, ¿no? Darle también esos saludos cariñosos para Alex. Señora, ¿usted ya ha podido conversar con su nieto todavía? Sí, siempre ha venido mi hijo acá. Un muy buen caballero, mi hijo. Yo lo quiero mucho porque, y mire, como ahorita, ¿dónde está? Con tanto sacrificio. Yo me siento muy orgullosa de que él siga así más adelante, siga progresando, ¿no? Y mucho más por lo que sus padres se sienten orgullosos de él. Yo soy feliz de la vida. Que siga adelante con ¿cómo se llama? Una anécdota, algo chiquito que tenga que recuerde de Alex, cómo era, que está muy travieso, inquieto. Inquieto, sí. Inclusive no quería ir al colegio por ir a jugar partido. A ver, imagínese, ¿ah? ¿Eh? Ah, eso es lo único que se puede decir. Exitosa. Y arriba, Alex, arriba. Ellos también se van a encontrar preparados para poder continuar alentando a Alex, Gonzalo, porque el próximo encuentro también va a ser muy decisivo para nosotros. Y por supuesto, qué alegría, qué gratitud que Alex Valera haya sido convocado por el profesor Ricardo Gareca, ¿no? Y que esté representando a Pomalca, a la región Lambayeque, Gonzalo. No, linda nota, de verdad que yo sé que he sido duro con Valera, pero ayer entró con huevos, entró con esas ganas que no las puedes perder nunca, ¿no? Y se notó el toque, ¿ah? ¿Eh? Y en el gol creo que él es el que la recupera, ¿no? Es una jugada que él lucha en el área, ¿no? Quiere meter queda, el balón. Y le queda la pelota a Víncula, ¿no? Exactamente. Y a Víncula se entra bien. Y había dos en el arco, ¿ah? ¿Eh? Claro. Estaba el arquero y el lateral derecho. Y cabecea al piso. Ahí está la familia. Ahí está la familia. Muchas gracias para toda la familia Valera.